Continuamos ahora con el doctor Julián Humberto Ramírez Urrea, que nos va a hablar de un importante desarrollo que han hecho en la Universidad de Antioquia, el cual él lidera, que han denominado Perlas Clínicas, un nuevo concepto de e-learning en medicina interna. El doctor Ramírez Urrea es médico especialista en medicina interna de la Universidad de Antioquia, magíster en educación superior en salud de la misma universidad, y tiene un fellow del American College of Physicians. Es coordinador del proyecto de aula Perlas Clínicas de la Universidad de Antioquia. Actualmente se desempeña también como médico internista en la IPS Universitaria en Medellín y es profesor y jefe del Departamento de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia. Bienvenido, doctor Ramírez Urrea. Muy buenos días. Vamos a tener este espacio de intervención que hemos llamado Perlas Clínicas, un nuevo concepto de e-learning en medicina interna. Vamos a hablar de un contexto de cuatro puntos relevantes que son un contexto problemático en temas de educación médica y que con la pandemia han cobrado incluso mucha más vigencia. Lo primero es la tensión que existe entre los cambios tecnológicos y la educación tradicional. Los nativos digitales, que son la mayoría de nuestros estudiantes de las escuelas de medicina. El fenómeno de la infoxicación, ese término no es un término acuñado en ningún diccionario, pero en las ciencias de la salud tenemos este problema muy real y un conocimiento altamente especializado versus las necesidades de aprendizaje en cuidado primario de la población. Ese bache de conocimiento entre lo que se produce actualmente y lo que el público de interés que se ocupa de las necesidades generales de la población logran acceder. Entonces, hablando del contexto de la producción del conocimiento actual, vemos que la educación tradicional ha venido siendo desplazada de forma acelerada por las nuevas tecnologías y casi siempre la educación va un poco atrás de los desarrollos tecnológicos. Y es así como muchos de nuestros estudiantes hoy en día aprenden también a través de redes sociales. Y se sabe que antes de la pandemia, solamente el 30% de los estudiantes iban presencialmente a las clases. Y ahora en pandemia este porcentaje se ha reducido a cero y es posible que de cara a las nuevas realidades higiénicas, epidemiológicas, sociales que nos impondrá la pandemia, este número será cada vez menor. Fenómeno de la infoxicación. Los grandes volúmenes de información que hacen que sea prácticamente imposible que hoy en día un médico esté en la vanguardia en absolutamente todos los detalles de producción científica de su área de conocimiento. Y finalmente, y lo más grave, es que el conocimiento se va volviendo parte de una élite de científicos, de pensadores y de académicos que manejan unos términos muy especializados y que a veces no llegan a la aplicabilidad real. Se sabe, por ejemplo, que en relación a las guías de práctica clínica, apenas el 30% de los conceptos claves son aplicados por los médicos de atención primaria. Eso nos plantea entonces esos cuatro contextos y es desde allí que parte esta estrategia llamada Perlas Clínicas, buscando sobreponerse, reducir los baches entre la educación tradicional y la educación incorporando medios tecnológicos. Y es así como nos encontramos con nuestros estudiantes de medicina. En una orilla está parado el experto y en la otra orilla está el estudiante de medicina, quien debe dar un salto cuantitativo gigantesco, pero en muchos casos este salto de orilla a orilla generará una frustración y todo este espacio vacío lo podemos llamar burnout, lo podemos llamar depresión, lo podemos llamar crisis vocacional, podemos llamarlo como bajo rendimiento académico. Muy pocos estudiantes en un primer salto lograrán salvar esta gran distancia. Y es así como Perlas Clínicas nace justamente como una respuesta a esa necesidad de ayudar a los estudiantes a pasar por encima de un abismo de información, a una orilla más estable de conocimiento. Esta es nuestra página web. Aquí quiero contar una historia un poco personal. Siendo recién graduado como internista de la Facultad de Medicina y estrenándome el día uno como profesor, es un fenómeno muy común, de R3 a R4, digámoslo así.
Tenía un grupo de estudiantes del semestre 8, donde estábamos viendo patologías crónicas, y le pedí a mis estudiantes que revisaran el tema fibrilación auricular, y mis estudiantes me dijeron, profe, díganos por favor de dónde lo leemos. Yo le dije, no, léanse las guías y mañana conversamos. Para ese entonces, estamos hablando de hace aproximadamente unos 10, 11 años, las guías de fibrilación auricular no son ni la mitad del volumen que hoy son las guías de fibrilación auricular. Y los pobres estudiantes al otro día llegaron trasnochados y no me respondieron ni una sola pregunta básica de fibrilación auricular. Eso me frustró, caí en la tentación de decirles, ustedes no estudian, estudien vagos, todas esas expresiones, pero al final me di cuenta que el problema no era de ellos, que el problema era mío como profesor. Y si ellos no lograban salvar esa distancia de un abismo, eso también tiene que ver con la ayuda que los profesores tienen. Los profesores no estamos para que nuestros estudiantes caigan en el abismo. Y detrás de un mal estudiante, siempre, óigase bien, hay un mal profesor. Hay unos principios básicos y pedagógicos de la estrategia para las clínicas. Son 4, y estos principios prácticamente fueron por descubrimiento, porque inicialmente este proyecto inició como un blog que después fue adaptado por la Facultad de Medicina, quien ha brindado todo el soporte para esa estrategia didáctica. Y es que descubrí algo que ya se había publicado en muchas revistas y libros de educación, y es que el conocimiento que mejor se aprende es aquel que cumple 4 características. Un conocimiento concreto, es decir, de una extensión acorde, confiable, es decir, proveniente de personas con buena formación académica, sencillo, porque lo que no se dice de forma sencilla no se aprende, y significativo. Pero un valor de esta estrategia no solamente es que es un conocimiento que buscamos impartir de forma concreta, confiable, sencilla y significativa, sino que además es gratuita, porque promovemos la apropiación social del conocimiento y porque queremos que esta estrategia se mantenga al alcance de todos. ¿Cómo se desarrolla entonces actualmente esta estrategia? Cada publicación cuenta con la asesoría directa de los docentes de los distintos departamentos y secciones de la Facultad de Medicina. Contamos con alrededor de 1,000 profesores organizados en 14 departamentos y en casi 20 secciones que corresponden a distintas disciplinas y subespecialidades, pero la producción es por y para estudiantes. Nuestros principales autores son estudiantes de medicina avanzados con un gran nivel académico y cualificación humana, por supuesto, como debe ser, y nuestros residentes de distintos programas que se vinculan a nuestra estrategia. ¿Quién es nuestro público objetivo? Estudiantes de medicina de pregrados y médicos de atención primaria, y en menor de medida público altamente especializado. No pretendemos ser una fuente de información para el científico de élite. Los científicos de élite y los académicos de élite ya cuentan con sus journals. No pretendemos ser un journal más. Pretendemos ser un portal de información confiable, sencilla, concreta y significativa para los médicos de atención primaria del país. ¿Cómo implementamos la estrategia? Hay una fase de producción del material. Generalmente el editor en jefe de la estrategia selecciona los tópicos y los estudiantes, de forma espontánea o de forma seleccionada por el equipo editorial, responden a la convocatoria, escriben un artículo. Ese artículo debe llevar un aval por un profesor de la Facultad de Medicina. Todos los artículos, sin excepción, cumplen con ese requisito. Hay una fase editorial donde nuestro editor de estilo corrige las fuentes bibliográficas, detecta los errores ortotipográficos. Y hay una fase en la cual hay una divulgación a través de nuestras redes y a través de nuestro portal web, entendiendo que esta divulgación surte con un proceso adicional de curación por una bibliotecóloga, quien garantiza que no haya copia, plagio, prepara el documento con los máximos estándares para que la referenciación bibliográfica sea adecuada, introduce palabras claves, y al final viene una fase de diseminación a través de nuestro portal y las redes sociales. ¿Qué resultados hemos logrado? Pues lo primero es que hemos logrado en nuestros portales digitales más de 5,000 visitas diarias, específicamente en nuestro portal web. Nuestro grupo en Facebook cuenta con 14,900 miembros,
Nuestro grupo en Twitter cuenta con más de 3.913 seguidores y nuestro grupo en Instagram cuenta con 1.905 seguidores. Nos pueden buscar en la cuenta de Twitter @perlasclínicas y en la cuenta de Instagram @perlasclínicasUDA. Estos son los principales países de los cuales nos están visitando en Facebook. Nótese que no solamente es Colombia, no solamente es Medellín de donde proviene esta estrategia, sino que varias ciudades de Colombia y varios países del mundo siguen de una forma continua esta estrategia. Es un portal que se va consolidando como una fuente de información confiable, sencilla, concreta y significativa para Latinoamérica. Y hay un impacto cualitativo. Hicimos una encuesta a finales del año pasado en las que recopilamos 201 respuestas, buscando en primer lugar qué nivel de formación consultaba este portal web, y nos encontramos con que una masa muy importante, un volumen muy importante, corresponde a médicos generales, seguido muy de cerca con estudiantes de medicina y otras áreas de la salud, pero para nuestra sorpresa, también los especialistas consultan el portal. Y yo me he encontrado con profesores del área de psiquiatría que me dicen, profe Julián, revisé el artículo de hipertensión arterial que salió publicado, o un fisiatra que me dice, profe Julián, revisé la parte de diabetes. Es decir, se convierte también en una fuente de consulta para los médicos que desean ampliar su base conceptual en distintas disciplinas y que quieren resolver dudas puntuales. También hay un porcentaje pequeño de otros profesionales del área de la salud y otros profesionales diferentes al área de la salud de magnitud. Quisimos también ver el impacto que cerca de su propio aprendizaje, y encontramos en una escala de 1 a 5, siendo 5 el máximo nivel, 4 un nivel alto, 3 regular, 1 bajo y 1 muy bajo. Notamos que casi todas las calificaciones estuvieron entre 4 y 5, es decir, el impacto de esta estrategia en el aprendizaje para estos que respondieron a la encuesta fue un impacto alto o muy alto. Consideran también que nuestros productos son de muy alta calidad, entre alta y muy alta calidad. Cuando evaluamos la pertinencia y qué tan interesante y de fácil lectura es, recuerden que uno de los principios pedagógicos es que sea sencillo, encontramos que la calificación sigue siendo muy alta, entre muy alta y alto nivel. Cuando quisimos evaluar qué impacto tenía eso en el desempeño académico, nos llevamos la gran sorpresa de que una inmensa mayoría considera que su desempeño académico mejora gracias a la estrategia, y también incluso una pregunta muy importante, una pregunta del orden de la calidad de vida y de la prevención de burnout, incluso de la salud mental. Cada vez salen más estudios que muestran que una forma de prevenir el burnout en estudiantes del área de la salud en la época contemporánea es reducir la densidad de los contenidos, y que el desarrollo curricular no sea centrado en contenidos, sino centrado en problemas, y nuestros artículos proponen esa metodología. La mayoría de estudiantes consideran y de consumidores consideran que esta estrategia ha contribuido a mejorar su calidad de vida al optimizar sus tiempos de aprendizaje. De manera que, ya cerrando esta intervención, podemos decir que la iniciativa Perlas Clínicas UDA, con una deliberada ejecución pedagógica y didáctica, planeada como deben ser las cosas en educación médica, impacta de forma positiva en el aprendizaje de estudiantes y profesionales del área de la salud, y nuestros usuarios consideran que esta estrategia es de alta calidad, pertinente, interesante y accesible. Perlas Clínicas entonces impacta favorablemente la calidad de vida de nuestros estudiantes, de nuestros lectores, su desempeño académico y, por supuesto, la atención profesional de estudiantes y médicos graduados. Los invitamos a seguirnos en redes sociales, Twitter, Perlas Clínicas, Instagram, Perlas Clínicas UDA, nuestro grupo en Facebook, Perlas Clínicas en Medicina UDA, y nuestro portal web, perlasclínicas.medicinauda.com. Les agradezco mucho su atención y que terminen de disfrutar este resto de evento. Muchas gracias.